Es una fábula moral ¿no? en la que todos los personajes viven en la tierra de la tentación, ¿no? en, la tierra en, la, en una tierra en la que el dinero fácil llama a tu puerta ¿no? y pasa por delante de tus narices. Y cada uno de ellos, eh, según su postura ética, según lo que le dicta ¿no? su propia su alma, pues toma una, una postura ante ello. ¿no? El niño, ¿no? yo creo que tiene un poco de todo, ¿no? de, de, de toda la carga de espectáculo de películas anteriores mías, como La Caja Coba, como El Robo, como tal cual. Y de la descripción así atenta de personajes, ¿no? como que podría tener Zelda, y, indudablemente eh, 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 estás con los peones. ¿no? O sea, no es una película, que se ven ve esas grandes mansiones ¿no? donde viven los grandes narcotraficantes, eh, es una película llena de contrastes, ¿no? están barrios deprimidos frente a eso, a un lujo obsceno ¿no? pegado en la misma zona, que es una zona del estrecho, tiene esos contrastes tan brutales. ¿no? La influencia de la picaresca y del siglo, de la literatura del siglo de oro no, español está, yo creo que, en todas las películas que he hecho. ¿no? La tradición de, de, en efecto, de estar al lado del, del, del desprotegido, ¿no? del que está fuera de la sociedad, ¿no? del, del, del pobre, no, que es que a mí me genera la simpatía instantánea. ¿Has traído el carnet? ¿Qué dices? Que eso es Inglaterra, no tenemos jurisdicción, no podemos entrar, Jesús. Ya, pero podremos hacer turismo, ¿no? El estrecho de Gibraltar está ahí al lado. Es un punto caliente conocido internacionalmente, donde que es la puerta de Europa, por donde pasa todo el tráfico de todo tipo de mercancías, droga entre ellas, eh, desde África, desde América del Sur, y, y nadie ha hablado sobre esto. Y además hay dos claras eh, perspectivas del asunto: ¿no? las fuerzas de la ley y los delincuentes. ¿no? El escenario del estrecho de Gibraltar ¿no? eh, es con el que arranca la película, ¿no? a vista de pájaro y de alguna manera termina, ¿no? O sea, abre y cierra de una de una misma manera y es un escenario que forma parte de la historia, pero hasta el punto de que condiciona la vida de, de los personajes, ¿no? O sea, en efecto, esto es como un western fronterizo, ¿no? O sea, aquí en el Estrecho no es que hay una frontera, es que hay múltiples fronteras de todo tipo, ¿no? O sea, tienes la frontera entre dos continentes, ¿no? África y Europa, pero tienes la frontera entre varios países, ¿no? Está Reino Unido en Gibraltar, está España, está el Reino de Marruecos, hay esta frontera entre los mares, ¿no? Que hay una un choque de fuerzas entre el Mediterráneo y el Atlántico. Entonces, como todo western o película de frontera, eh, los personajes viven ahí en ese borde, en ese borde de la frontera de todo tipo. ¿no? Frontera emocional, frontera moral. Esto es una tierra eh, que, que está habituada al contrabando. O sea, es una, es una cultura ya, ¿no? A, eh, centenaria. O sea que ha pasado de abuelos a, a padres a hijos, ¿no? O sea, de generación tras generación, ¿no? Esto empezó, pues. Eh, hace ya mucho tiempo, con el, el contrabando de penicilina, luego venían las latas de carne, después vino el tabaco, luego vino el hachís, ahora está la cocaína, ¿no? Y, y la gente de la zona, mucha gente de la zona, lo tiene asimilado como, como algo natural desde que naces, ¿no? De, bueno, pues sí, esto es, seguramente mucho más atrás era algo más normal, que era la, la cultura del trueque, ¿no? Luego ya, en cuanto vienen las fronteras, los aranceles y demás, se convierten en algo fuera de la ley. Pero, pero en el fondo es, eh, la gente no lo percibe allí. ¿no? Mucha, mucha gente dice, bueno, está penado, pero también, o sea, si aquí hay un índice de paro tremendo, pues ¿qué voy a hacer? Pues, pues buscarme la vida, ¿no? Como sea, ¿no? Entonces, eh, lo moral y lo no moral eh, se confunde y se confunden los personajes. Se metían evidentemente por el dinero rápido, que se lo gastaban tan rápidamente como lo habían ganado. Pero eh, lo que les, más les motivaba era la aventura, ¿no? la adrenalina, ¿no? de conducir un bólido ¿no? sin límites en el horizonte abierto del mar, con, encima con el añadido para ellos del de, de desafío a la autoridad, ¿no? de sentir que estaban haciendo algo fuera de la ley. Esto les, aún les motivaba más y les daba como un aura de legendarias y me apuras ¿no? en su entorno local. ¿no? O sea, une dinero, más velocidad, más excitación, más rebeldía. Y luego lo que era ya definitorio, ¿no? cuando ya fuimos hablando con más eh, chicos que, que, que hacían esto, en otra época o que lo hacían actualmente, era, y esto era común a todos ellos, el sentimiento de camaradería que les unía. O sea, el, el vivir estas experiencias al límite les, les, les hacían como hermanos. ¿no? Y entonces, alguno de ellos había acabado en la cárcel porque no fuera el otro. O otro había, se había metido en situaciones muy peligrosas para tratar de salvar la vida de, de, de aquel. Y, y los que ya no lo hacían, lo que más echaban de menos no era ni el dinero ni la velocidad, sino esa sensación de tener un hermano, ¿no? que es el que estaba contigo en la lancha, el que vigilaba si venía el pájaro, que es el helicóptero, las patrulleras, o conducía la ruta, el que compartía contigo esa, esa, esa aventura al límite. Yo quería que las secuencias de acción fueran eh, también de trama. La secuencia de acción de día es, el, es la bisagra hacia digamos, el dramatismo. ¿no? O sea, la película está a ese punto, la parte policial eh, sí que contiene ya desde el principio turbiedad, pero la parte de los chavales es como muy luminosa, ¿no? Y es esa secuencia de, larga de, de acción de día la que hace que todo eh, gire ya hacia un dramatismo que la película ya no va a abandonar. Estoy muy contento ¿no? de esta secuencia, es precisamente ya no por lo más aparente, ¿no? por esa espectacularidad, ¿no? por ese, esa digamos, calidad eh, física ¿no? con la que golpea al espectador, ¿no? que yo les he visto en la sala ¿no? agarrándose a la butaca, sino porque dramáticamente ¿no? eh, eh, está completamente imbricado ¿no? con, el, con, el, con el desarrollo de los personajes. ¿no? Es profundamente española esta película. Esto era lo que nos parecía muy interesante a Jorge y a mí, ¿no? El plantear una película de narcotráfico, pero con nuestra peculiar idiosincrasia, ¿no? Con nuestra personalidad. Quería huir por completo, tanto del tono sainetesco, ¿no? Con que muchas veces el audiovisual español trata al policía y que a mí. No sé que estés haciendo una comedia enloquecida y demás, ¿no? y, eh, pero que no me convence, no esa especie como de eh, rollo así como gracioso, ¿no? tal ni tampoco de, de todo lo contrario, ¿no? que también se, se usa muy a menudo, que es una especie de importación de una épica del cine norteamericano, de la serie norteamericana, que viene impostada y que no me la creo. ¿no? Estos tíos están muy locos y están diciendo que van a ir a por ti, Jesús. Busqué a, a actores en las calles. ¿No? O sea, chavales que hablaran con esa frescura, que entendieran sus personajes con la cercanía del que tiene un vecino que se dedica a eso. ¿no? Y, y bueno, ese también era otro reto, ¿no? el que eh, primero encontrarlos, ¿no? que fueran adecuados, que tuvieran la capacidad de enfrentarse a los actores profesionales y que el conjunto de la interpretación fuera homogéneo. ¿no? Pero todo iba en aras de, de, de buscar esto, ¿no? esa, esa sensación casi a veces documental, ¿no? que fuera una mirada incluso antropológica a la zona. ¿no? Lo valioso de la película es la descripción ¿no? de, de este retrato coral de personas ¿no? que conviven, que trabajan juntas, que, que luchan, que, que supuestamente son enemigas, pero también hay muchos puentes en común entre ellos. ¿no? Eh, e indudablemente todos están absolutamente condicionados forman parte de ese paisaje ¿no? o sea, la película cuando termina te vuelvo a recordar que todas las vidas ¿no? que, que, que has conocido, ¿no? todos estos personajes que se mueven allí ¿no? son como, como pequeños peones ¿no? de un espacio que los, que los deglute ¿no? y que, que esa especie de trasiego constante de mercancías ¿no? que podría ser casi una metáfora evidentemente del imparable negocio del narcotráfico pero, pero que es casi la, la destilación extrema de, de del, del capitalismo, si me apuras, ¿no?, o sea, un, un, un sistema que, 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 que nadie tiene interés en que pare, ¿no?, porque son miles de millones de, de euros los que dejan en muchos bolsillos y que, que es imposible erradicar, ¿no? a pesar de la, del esfuerzo de muchos, ¿no?, por intentar pararlo y, de, y del encanto de otros que, que son embebidos, ¿no?, por todo este, este sistema, ¿no? de, de vida, ¿no?